you for joining us today. We'll be getting started in just a few minutes with informative presentations, followed by a question and answer period. If you're watching this program online, you'll see a chat box. Van a ver una opción de chat en la pantalla del lado derecho donde puede hacer sus preguntas. La primera vez que haga una pregunta va a tener que poner su nombre y apellido y su correo electrónico si es que tiene alguno. Después de esto, responde a las preguntas. Responder a las preguntas de matemática les ayuda a asegurarnos que es una persona real y no un robot. Luego, ingrese su comentario y haga clic en el botón de post o publicar o presione enter en su teclado para enviar su mensaje. Puede enviar las preguntas a lo largo de toda la presentación. Su pregunta será entregada a nuestro personal para que le brinde una respuesta durante la segunda parte del programa. Nos alegra que esté aquí. Quédese con nosotros. Do this when you wear and take off your mask. Te pongas y te quites tu Before putting on your mask, wash your hands with cubrebocas, soap and water, or use classroom hand sanitizer. Your mask should fit tight around your mouth and nose. If the mask has a metal wire, pinch the wire alrededor de la cara y boca y nariz. It's important to try to not touch your mask while you're wearing it. If you have to adjust it, use the ear loops or ties in the back. If you do touch your mask, wash your hands or use classroom hand sanitizer. When you take off your mask, do not touch the front. Take off your mask using the loops that go around your ears or the straps. That go around your head. Usa After you take off your mask, wash your hands or use hand sanitizer right away. Las manos o Ask your teachers when it's okay to take your mask off, Pregúntale like a at recess si es, or when eating. Si es Listen to your teachers quitárselo. To know where you should put your mask when you take it off, to keep it safe when you're not wearing it. El cubrebocas and wear a clean mask to school each day. Úsalo todos los días cuando My mask protects you, and your mask protects me. Me protege a mí. Y tu mascarilla me protege, te protege a ti y la tuya a mí. People with COVID-19 may feel sick Personas con COVID-19 pueden sentirse enfermos de diferentes maneras. Well, si no te sientes bien, es importante que le digas a tus padres de familia o a un adulto. No deberías de asistir a la escuela. School, si ya estás en la escuela y empiezas a sentirte enfermo, dile a tu maestro o a la enfermera enseguida. Está bien decir que no te sientes bien. Y es importante decirle a alguien, así todos podemos mantener seguros. Si es un adulto que tiene más problemas, Pregunta acerca de COVID-19, está salud o health.com. Easy way to stop the spread of germs Una forma is to wash fácil de detener la diseminación de gérmenes Properly es lavarse las manos. Hands. Para hacerlo adecuadamente, primero, lávate las manos, enjuágalas con agua limpia y no olvides apagar Two, la llave. Apply soap. Dos, aplica jabón. Three, 3. Scrub your hands with the Tállate soap las manos con el jabón por al menos 20 If segundos. You need a timer, sing si no tienes twice. Un cronómetro, Make sure to canta clean both el feliz cumpleaños and back dos of veces. Your hands, your wrists, Limpia la parte de atrás de las manos, la muñeca, entre los dedos y debajo de las uñas. 4. Enjuágate las manos con agua limpia. 5. Apaga and dry your el agua y sécate las manos. Make sure to always Asegúrate wash your de siempre lavarte las eat, manos antes de comer, after you use the bathroom, después de utilizar el baño, after you play outside, después de jugar fuera, after feeding or después clean de darle after de comer pet, o limpiar a un animal, and after you cough, sneeze, y or después blow your de toser, estornudar Avoid o limpiarte la nariz. Eyes, nose, Evita or tocarte mouth las with unwashed ojos, hands, nariz that's how o boca. Germs enter our bodies. Sin lavarte las manos porque Remember así es como entran los gérmenes al cuerpo. Lavarse las manos es la forma más fácil de evitar Together, la diseminación. We can help stop Juntos the podemos germs ayudar a evitar diseminar healthy. Gérmenes y permanecer saludables.
social distancing, la distancia social y mantenerse al menos 6 pies de diferencia o la diferencia de distancia en carro lejos de otra persona. La distancia social siempre también significa que no deberes darles abrazos o saludar con las manos fuera de tu casa, como a los amigos o tus maestros. En lugar de esto, dale un saludo a las distancias mostrándole la sonrisa o saltando por emoción de verse. Cuando tomas el bus o vayas o salgas de tu casa, ten siempre la manera posible de hacer la distancia entre otras personas. Esto lo hace difícil para que los gérmenes se rieguen. Recuerda siempre hacer distancia social y solo darle abrazos y saludos a tus amigos con las personas que vives en tu casa. Juntos podemos parar el contagio de los gérmenes y mantenernos saludables. Buenos días, soy Ed Graff, superintendente de las escuelas públicas de Minneapolis. Gracias por tomarse este sábado para saber más sobre lo que nuestros estudiantes de sexto a doceavo y sus familias pueden esperar cuando regresen en marzo y abril. Las familias esperan que haya menos asistencia. Aproximadamente 60% de las familias decidieron de pre-kinder a quinto regresar a la escuela. Anticipamos que el número de estudiantes nos ayudará a mantener la salud y seguridad. También me gustaría que sepan que si hay una escuela en la que creamos que no podemos mantener a los estudiantes socialmente distantes, revisaremos estos números y consideraremos alternativas porque la salud y seguridad es nuestra prioridad. Todos tendremos que volver a aprender cómo entrar y salir de los edificios, cómo comer de manera segura, juntos, pero suficientemente separados, y cómo movernos dentro de los edificios. También hemos descubierto que en las escuelas primarias podemos hacer esto. Tanto los estudiantes como el personal han disfrutado mucho estar de regreso con sus amigos, compañeros y colegas. Los maestros de secundaria habrán estado en la escuela durante una semana antes de que los estudiantes regresen, aprendiendo protocolos de salud y seguridad, preparando aulas y encontrando formas de que todos estén seguros. Quiero que todos sepan que al regresar a la escuela, sus hijos se unen a los estudiantes de distritos escolares y todo el estado y país que han tomado la misma decisión. En Minneapolis también tenemos la suerte de estar experimentando una disminución en las tasas de infección por COVID-19. La disminución no significa que la pandemia haya terminado o que nuestro continuo enfoque cauteloso sea menos necesario. Simplemente significa que existen formas de educar a nuestros estudiantes en persona mientras protegemos la salud de los estudiantes y personal. Estamos buscando orientación sobre salud y seguridad de expertos locales y estatales de salud pública todo el tiempo y aprendiendo de otros distritos en Minnesota y todo el país que han regresado al aprendizaje presencial. Nos sentimos seguros de acuerdo a lo que los expertos han recomendado para priorizar la salud y seguridad de las comunidades escolares. Como descubrimos en nuestras escuelas primarias, todos tendrán que aprender. Nuestras graduaciones están como alguna de las prioridades. Por el momento, tendremos equipo de protección personal para todos los estudiantes y personal y mascarillas. Se crearán y aplicarán tablas de asientos asignados para las comidas y para garantizar distanciamiento social y rastreo de contactos. Tenemos requisitos estrictos para el rastreo y las cuarentenas para controlar infecciones. También tenemos señales, distanciamiento social, barreras plásticas y protectores faciales para reducir riesgos y así abordar los desafíos y que los estudiantes tengan acceso a sus cursos que necesitan. Todos tendremos que ajustar nuestras expectativas al recrear juntos la experiencia de aprendizaje secundario. Estoy seguro que todos están a la altura de este desafío histórico. Gracias por acompañarnos de nuevo hoy y esperamos responder sus preguntas inmediatamente después de este breve video sobre seguridad, pero sobre todo esperamos volver a ver a los estudiantes de regreso en sus aulas.
Es ahora que MPS está en los 6 a 12 y los estudiantes de transición que regresan a los salones. Las familias van a recibir una forma de registración por correo electrónico o pueden tener acceso en la página de MPS. Por favor, completen la hoja de registro antes de marzo 9 para informarles a MPS si quieren mantener a sus estudiantes en educación a distancia o regresar a las escuelas en sistema en persona. Estamos haciendo esta decisión basada en las nuevas directivas de parte del gobernador Walz. La infección de casos de COVID-19 ha disminuido y los expertos de salud de MPS, del equipo de regional. Todo indica que MPS puede ofrecer el sistema en persona a los estudiantes de elementaria. Como ustedes saben, 60% de nuestros niños de pre-K ya escogieron que sus hijos regresaran a asistir en salón. En este momento, un poco de personas que han sido identificados como han sido identificados con el virus. Estamos reforzando los protocolos estrictamente y monitoreando a los expertos del Departamento de Salud de Minneapolis. Hemos prevenido contagios en las escuelas, como lo hemos hecho desde el comienzo de esta pandemia en nuestros cuidados de niños. Los edificios continúan planeando en persona a los estudiantes en grados de 6 a 12 y también los de Transición Plus. En marzo 22, los estudiantes de preparatoria van a recibir una bienvenida para regresar a nuestros salones, como también lo harán otras personas de Transición Plus. En abril 12, todas las escuelas de preparatoria van a participar en el proceso en persona, así como también estudiantes de elementaria van a regresar los servicios y también pueden mantener la Transición de Plus, Riverman y los programas Metro. Y por último, en número 19, vamos a abrir las puertas para todos los estudiantes de 6 a 12 que están interesados en regresar a los salones. Dependiendo de qué cuántos estudiantes regresen a los salones, van a tener una semana libre para poder regresar a los salones, para darle tiempo a los educadores, para poder prepararse para que cuando los estudiantes regresen. Los estudiantes van a regresar en marzo 22, van a tener la marzo de 15 al 19 libre. Los estudiantes que van a recibir van a tener la semana y todo el personal y todos los estudiantes van a tener su semana de Spring Break de 5 al 9. Todo lo que hace MPS para darle prioridad a la salud y la seguridad a todas las escuelas de elementaria, que se ha hecho también uso de primaria. Con consideraciones adicionales, pueden ver preguntas y respuestas para poder ver las seguridades que están metiendo y que estamos tomando en nuestros salones y en las escuelas. Pueden ver en mps.qs.us. Por ejemplo, las escuelas elementarias y primarias se les va a pedir que por favor se monitoreen ellos mismos o tengan un medio a un familiar que los asiste para cualquier síntoma antes de asistir a las escuelas. Si alguien tiene alguno de estos síntomas, deberían de permanecer en casa y considerar llamar a sus doctores. Fiebre de 100.4 o más alta, dificultad para respirar, tos o una tos que se ha empeorado, o la pérdida del olfato o del gusto. Pueden saber más de sus evaluaciones en mps.es.us. Prevenir es la clave de todo esto, y también las manos, y también desinfectar todo cuando siempre se requiere las cubrebocas. Estudiantes y el personal de grados 6 a 12 y también los de Transición Plus van a ser requeridos que se utilicen su cubrebocas durante todo el tiempo, a menos que estén comiendo o sea alguna condición médica que los es importante que los estudiantes de preparatoria, sí, como ellos se mueven de salón en salón, son diferentes de preprimaria. Estos salones van a estar trabajando para poder hacer los protocolos de seguridad y asegurarse las informaciones claves, donde se pueden entrar las salidas, los baños, las gradas y otras áreas comunes. Eso incluye los salones, que también están listos y van a hacer todo lo que podamos para mantener a nuestros estudiantes al menos 3 pies de distancia y 6 pies de parte del personal. Adicionalmente a todo eso, todos los filtros de aire se han cambiado. Tienen los grados más altos de filtración para reducir la transmisión de las partículas del COVID. Estamos los MERV, los filtros, que son los de alta eficiencia, los filtros que se han colocado en todos los salones cuando sea necesario.
para siempre estar aire fresco. El sistema de ventilación va a estar por 2 horas antes de las escuelas y va a permanecer 2 horas después de que las escuelas cierren. Otra diferencia que vamos a ver cómo van a ser las documentarias como primaria es los documentar los elementos. Se va a hacer unos asientos asignados para el almuerzo cuando esto sea necesario. Sí, y cuando hay un caso de COVID-19, el Departamento de Educación de Minneapolis y el Departamento de Minnesota tienen la confianza de tener la decisión de cómo estos casos van a ser manejados. Un mínimo de 10 días de instalación es requerido para un caso confirmado. Las personas que han estado en contacto con esta persona tendrán que estar en cuarentena 14 días desde el último día de exposición. Nuestros estados recomiendan también que el personal y los estudiantes se hagan pruebas regulares de COVID. Hay unas consideraciones especiales a nivel preparatoria, el personal que aún están considerando. Los horarios pueden ser un poco complejos. Los estudiantes participan en más clases selectivas o sin diferentes créditos, los dos para graduación y para la secundaria superior. Algunas clases pueden tener un profesor con licencia o créditos para poder enseñar esa clase. Si esa persona está trabajando en casa, el estudiante en persona puede ser que esté en línea, aunque ellos vayan en persona a las escuelas. Ambas, la escuela y el personal, van a combinar los recursos para pensar fuera de lo común para asegurar que los estudiantes tengan los créditos que necesiten y el soporte académico que necesiten. Los programas para graduarse van a continuar por todas las escuelas preparatorias y así también como la escuela Spring Break, que se enfoca en recuperar los créditos para los niños de 12 grado. La graduación, por supuesto, es algo que estamos en la lista de las prioridades de este año. La graduación, la clase 2020 se graduó en virtual. MPS está haciendo un plan que sea un plan de en persona. Esperamos que mientras estemos cerca de la fecha de graduación, la mejor manera sea posible para poder hacerlo. El baile o prom también es otra cosa importante. La posibilidad de que exista un prom es casi todo y depende de las guías de los expertos y la continuación de los casos que sigan disminuyendo. Siempre estoy recomendando que debe ser eliminado para asegurar la distancia social, al menos de 6 pies que sean mantenidos entre miembros de diferentes casas todo el tiempo. La capacidad debe ser eliminada menos de 25% o 200 personas en total. El Departamento de Atletismo, siempre sin personas, pero vamos a siempre estar transmitiendo los eventos. Los estudiantes de preparatoria utilizan por lo general transporte o también ellos tienen su propio transporte. Los estudiantes de elementaria es un poco más complicado el servicio de bus. El requerido que es de distancia entre los expertos por la seguridad significa que más buses son requeridos, pero debido a la consideración significa que inclusive si hay menos choferes, los estudiantes que reciben educación especial van a continuar la transportación de educación especial por su IED. MPS está haciendo todo lo que posible para maximizar los recursos que tienen de buses, incluyendo también pagar las millas para quien pueda también transportar a sus estudiantes. Pueden saber más en nuestro sitio web en transportacion.mpls.k12.ms.us. Inclusive con todos estos protocolos de seguridad, MPS no puede prometerle que los estudiantes o el personal no van a llegar con COVID. Lo que estamos tratando de evitar es que cualquier persona se enoje desde esta persona. Cada caso se evalúa de forma independiente y cuidadosa. Un salón de clases puede ser puesto en cuarentena. Los estudiantes que viajan en un mismo autobús, un salón de clases, una escuela o todo el distrito. Siempre se priorizará la salud y la seguridad. Cada familia de MPS debe decidir qué funciona mejor para su hijo y su familia, el aprendizaje presencial en su escuela o el aprendizaje a distancia. Necesitamos que comparta su decisión con nosotros antes del 9 de marzo, martes 9 de marzo. Tan pronto como MPS tenga una idea realista de cuántos estudiantes de secundaria regresarán a MPS, podremos revisar mejor nuestras necesidades de personal y espacio y hacer los ajustes necesarios. Tengan en cuenta que no estarán atrapados en una decisión. Si cambian de opinión, pueden trabajar con su escuela para pasar de un formato a otro. Pero la transición al aprendizaje en persona desde el de distancia puede llevar al menos 2 semanas.
Siempre podrán encontrar más información sobre salud y seguridad y nuestros planes para la fase 5 en B2S, MPLS, K12, MNUS. También pueden ir a la sección inferior de nuestra página de inicio y hacer clic en actualización de estado de COVID-19 de MPS para saber las formas en que se estamos preparando y ver una lista de escuelas que notificaron que una persona haya tenido positivo por COVID-19. MPS estará permanentemente en contacto con las autoridades de salud de Minnesota para seguir adelante con el plan para que los estudiantes de secundaria regresen al aprendizaje presencial. Se revisará y evaluará cualquier cambio significativo en las tasas de infección. Si el regreso es un indicio, si el regreso de nuestros estudiantes de secundaria se puede realizar con éxito si ya lo hicieron los de primaria. Gracias por esperamos recibir su formulario antes del 9 de marzo. Hola y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar en unos minutos con la presentación informativa seguido de la sesión de preguntas y respuestas. Si está viendo este programa en línea, verá un recuadro de chat en el lado derecho de la pantalla donde pueden enviar sus preguntas. Cuando haga una pregunta por primera vez, deberá introducir su nombre y apellido y su correo electrónico si es que tiene uno. Luego, responda a la pregunta de matemática, que es muy sencilla. Respondiendo a la pregunta de matemática nos ayuda a asegurarnos que usted es una persona y no un robot. Después, ingrese su comentario y haga clic en el botón Post o Publicar o presione Enter en su teclado para enviar su mensaje. Puede hacer todas las preguntas que necesite a lo largo de la presentación. Sus preguntas serán entregadas a nuestro personal para que le brinden una respuesta durante la segunda parte del programa. Nos alegra que usted esté aquí. Quédese con nosotros. Buenos días a todos. Soy Ed Graff, el superintendente de las escuelas públicas de Minneapolis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver nuestro programa pregrabado con todo lo que estamos haciendo para garantizar que los estudiantes de secundaria y personal estén seguros cuando regresen a los edificios escolares en las próximas semanas. Ahora vamos a responder a sus preguntas sobre el aprendizaje en persona. Primero, vamos a tener a nuestro moderador, el doctor Brian Zambreno, superintendente asociado de escuelas primarias. Le doy la palabra, Brian. Gracias, superintendente Graff. Y sí, estamos entusiasmados por estar aquí esta mañana respondiendo sus preguntas sobre aprendizaje en persona. Sepan que intentaremos equilibrar las preguntas según la demografía escolar y estudiantil. Nos centraremos en responder las preguntas de las familias sobre nuestras prácticas de seguridad y otros temas relacionados con el aprendizaje en persona para los estudiantes de sexto a doceavo. Antes de iniciar, me gustaría repasar algunos aspectos logísticos. Primero, pueden enviar sus preguntas utilizando la función de chat de Eduvisión, donde están viendo este programa en línea. Solo miren en la esquina inferior derecha de la página web para publicar esas preguntas. También realizaremos un seguimiento de las preguntas enviadas a través de Facebook Live y las responderemos aquí. Pueden hacer varias preguntas durante la presentación. Sus preguntas serán entregadas a nuestro personal para que se encarguen de responderlas. Pueden hacer sus preguntas en inglés o en su idioma de preferencia. Y nuestros intérpretes
harán la traducción, la interpretación en vivo. Por favor, tengan en cuenta que hay muchas otras personas que también hacen preguntas, por lo que es posible que su pregunta tarde un poco en ser presentada. Y si por alguna razón no podemos responder su pregunta hoy, pregunten a su director de escuela o vayan a, en línea a b2smpls.mn.us para ver la respuesta a su pregunta. Voy a presentar a nuestros panelistas. Primero a Rochelle Cox, superintendente adjunta de Educación Especial. Buenos días a todos. Muy bueno verle esta mañana. Y Karen DeBet, directora superiora de operaciones. Buenos días. Hola a todos. Por supuesto, tenemos que pensar en la parte académica. Tenemos a Amy Fearing, directora superiora académica interina. Buenos días a todos. Y Sean Harris-Berry, superintendente adjunto de escuelas secundarias. Buenos días, familias de MPS. Excelente verla. Y Justin Hens, oficial superior de información. Muy buenos días a todos. También Jason Matlock, director de gestión de emergencia, seguridad y protección. Buenos días a todos. Siempre una buena conversación sobre los números. Tenemos a Eric Moore, director superior de responsabilidad, investigación y equidad. Buenos días y esperamos que hayan tenido ya la oportunidad de salir al exterior. Está bello este día. Siguiendo en la lista, mi estimada colega LaShawn Ray, superintendente asociada de escuelas, superintendente asociado de escuelas secundarias. Enseguida, Amber Spaniel, directora de servicios de enfermería. Buenos días a todos. Y Maggie Sullivan, superiora oficial de recursos humanos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, Ronald Wagner, superintendente adjunto de escuelas primarias. Bienvenidos en este hermoso sábado y gracias, doctor Zambrano. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Eric Moore, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo están los números de los estudiantes que van a regresar a las escuelas? ¿Cuáles son las tendencias y cuáles son los problemas? Empezando con la parte de educación secundaria, más o menos 60% de las familias han indicado su opción entre educación en persona y a distancia. De estos, 54% han indicado que quieren regresar en persona, 45% van a continuar a distancia. Y esto varía entre high school, pero más o menos 40 a 60% en las diferentes comunidades, así que hay una amplia gama. Por raza podemos ver 46% de familias afroamericanas han dicho que regresarían en persona, 49% de indígenas americanos, 49% de la comunicación hispana, alrededor de 60% de las familias caucásicas y un 30% de las asiáticas. Había interés en, hemos estado viendo estos números diariamente y esto nos da una indicación de qué esperar en la, a nivel de escuelas secundarias. En este momento, en la parte de primaria, vemos dos salones de clases que tienen más de 40 estudiantes. Y hay 6 a 10 de que que tienen más de 40 estudiantes. Un 11% de salones a distancia que tienen más de 31. Estos son datos de educación a distancia. Solo un salón tiene este porcentaje y otros salones 40-60%. Esto es algo que vemos todos los días, como les indicaba, y estos números han disminuido porque al inicio
algunos grupos eran más grandes. Y la superintendente asociada se ha estado también pendiente, lo estamos revisando diariamente y continuamos trabajando a través de al acercarnos a esta experiencia de la educación en persona. Le voy a hacer la segunda pregunta a usted. Escuché que los niños de quinto grado que están haciendo educación a distancia, que están en el salón, ¿es el plan para los niños de sexto grado que pueden regresar a los salones? Y si es así, ¿cuál es el valor que se le va a agregar a los estudiantes cuando regresen al salón? Asociado Sambrino, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante. Los estudiantes deben estar lo más cerca posible de su experiencia de aprendizaje en sus salones y no deberían de tener la experiencia de educación a distancia en el salón. Que es lo mismo que sería que tiene en casa. No es lo que esperamos, que los estudiantes no tengan la misma experiencia como sea en persona que tuvieron en casa. Si hay alguna que tiene más preocupación, pueden siempre contactarse con el director de sus escuelas. Queremos que los niños se estén participando con los estudiantes, con los maestros en grupos pequeños e interactúen y no tienen la experiencia de educación a distancia. Gracias. Gracias a usted. Asociado, sé que muchas personas están preguntando con la del receso de primavera, Spring Break, pero tienen que en cuarentena una vez que regresen de un viaje de Spring Break o de primavera. Gracias, doctora Sambrino. Ambos, el Departamento de Salud de Minnesota y el Centro de Control de Enfermedades, están mencionando que no deben de viajar para el MPS. No va a monitorear a los estudiantes y a las familias que viajen, pero se espera que las familias utilicen las guías que se han dados por los CDC y los CDA para los planes de viaje. Si hay alguna pregunta, nuestro personal siempre está disponible para hacer una consulta, cualquier que tenga en cuanto a cuanto regresen de su viaje. Gracias. Una pregunta académica. ¿Cómo los maestros van a hacer? ¿Qué tienen los estudiantes en los salones? Dr. Pierre. Buenos días. ¿Cómo vamos a empezar tener a los grados de sexto o 12? ¿Va a haber una diferencia de cómo vamos a hacer la educación de media? Los maestros deben tener una licencia específica. Así que como es diferente de primaria, muchos de los maestros pueden que se les pide que enseñen de manera simultánea. Lo que significa es que pueden utilizar solo ese curso para los estudiantes, pero van a tener que enseñar que los estudiantes puedan también ser parte de esta casa cuando sea en persona. Estamos explorando la tecnología, como el maestro también pueda hacer, tenga ese ambiente para los estudiantes que estén a distancia, que sean parte del salón, que aún puedan participar y participar con sus compañeros. Así que tenemos un proceso que está en camino para que tenga el desarrollo profesional para nuestros maestros que puedan tener acceso a eso. Gracias. Dr. Harris Ferry, creo que ha tenido bastantes conversaciones con sus directores acerca de los horarios. ¿Los estudiantes que tienen estudiantes todos los días? ¿O cómo va a ser el horario? Gracias por la pregunta. Sí, hemos platicado muchos en cuanto a los horarios. ¿La determinación de las escuelas de preparatoria continúa con el horario o al cambiar a un día de 6 días no se han determinado aún? Hay muchas complejidades que están con estos también asociados con los horarios de la preparatoria que las escuelas tienen que tomar en consideración. Pero las familias estudiantes deben estar seguros que cada escuela preparatoria van a ser inscritos en sus clases actuales. Gracias. Superintendente Graff, ¿podría compartir un poco de los personal por cada escuela que han sido o van a ser vacunados una vez que empecemos con las clases en persona? Sí. Esto ha sido una conversación que se ha mantenido alrededor de todo el estado y sé que ustedes también saben que el gobernador ha dado prioridad a las vacunas para los educadores. Así que estamos trabajando de manera cercana con el Departamento de Minnesota, el Departamento de Educación, que nos den esta oportunidad para nuestro personal. Sepan que la información que tenemos en este momento es simplemente encuestas.
Estamos haciendo encuestas preguntándoles dónde están con sus vacunas basado en los números y los individuos que han respondido hasta ahora. Tenemos 80% de los que han completado las encuestas donde mencionan que tienen su primera vacuna o ya han recibido las dos vacunas. No tenemos un número que están haciendo sus citas o que están llamando para sus citas o ya tienen su cita, pero no han recibido la vacuna. Así que esta información, de nuevo, es algo que vamos a mantener para todos nuestros empleados que están compartiendo con nosotros, pero se han sido a través de encuestas donde han tenido la oportunidad de tener la vacuna. Las oportunidades también que se dan, que se les solicita que si tienen información acerca si han recibido la vacuna, que quieren compartirla con nosotros. Así que no podemos compartir escuela por escuela porque esa información se ha dado de manera individual. Pero estamos muy optimistas que las vacunas han sido dadas en una manera amplia en todo el estado de Minnesota. Y solo les motivo a todos los empleados que se registren en todas las diferentes ubicaciones posibles que están disponibles en este momento. Gracias. Si se acaba de unir y su pregunta puede que ya ha sido hecha, solo para recordarle que este programa ha sido grabado y va a estar disponible para que lo puedan de nuevo ver el sábado por la tarde. Asociado Wright, veo una pregunta que está relacionada con las escuelas de elemental media. Los estudiantes van a estar todo el día, aparte de PE y banda o música. ¿Puede continuar con las sesiones de Google Meet por cada sesión, como ha sido normal, utilizando los audífonos mientras las clases empiezan? Asociada Sombrino, gracias por la pregunta. ¿Los estudiantes de educación media pueden transicionar entre salones, pero no van a estar en un salón todo el día? Por ejemplo, si tienen matemática en el primer periodo, en 15 minutos o lo que dure ese, la campana va a sonar y los estudiantes van a levantar y van a moverse a su siguiente salón. Y eso es en la escuela elementaria y preparatoria. Gracias. Gracias, superintendente. La siguiente pregunta es para usted, un poquito larga. Toda la evidencia científica muestra que los niños de todas edades pueden regresar de manera segura a la escuela. Todos, excepto algunos sindicatos de maestros, dicen que los niños están sufriendo por no estar en la escuela. ¿No es lógico que todas las escuelas públicas de Minneapolis no estén abiertas ahora? No creo que el distrito necesita más tiempo para hacer un plan. Casi todo el mundo y casi todo el país está de regreso en las escuelas de manera segura. Todos saben que el retraso es de parte del sindicato. ¿Por qué no están las escuelas abiertas? Esta es una pregunta que una situación con la que hemos estado trabajando todo el año, abrir las escuelas a educación en persona. Y hicimos un esfuerzo muy consciente para equilibrar la parte académica y la parte de precaución ya por muchos meses. Ya casi es un año desde que empezamos la educación en persona de un lado. Y hemos hecho un esfuerzo deliberado para regresar a la escuela. En diciembre se anunciaron las oportunidades de apertura a nivel primario con restricciones y lineamientos. Y según lo escucharon esta mañana y lo escucharán más a través de estas preguntas y respuestas, el nivel secundario es mucho más complejo. Y primero tenemos que asegurarnos de entender dónde estamos en cuanto a los datos de casos y cómo están las infecciones en la ciudad y el estado, ver las necesidades de los empleados, su certificación, si los tenemos disponibles para ver dónde van a dar clases, y ver las familias también que están en el proceso de tomar la decisión de si quieren seguir a distancia o quieren estar en persona, y sé que esto es difícil, a veces con toda esta información. Estamos tratando de proporcionar estas oportunidades de que las familias tengan una mejor idea de lo que necesitan. Y yo diría que la forma en que estamos avanzando con la parte de secundaria está en línea con lo que hemos hablado.
Todos hemos buscado fechas de transición que tengan sentido. Y al hablar de secundaria, la idea de los créditos y lo que necesitan para poderse graduar, vemos esta transición importante y la priorización de la seguridad y el bienestar, asegurándonos que esta transición tenga los menos trastornos posibles. Sabemos que esto va a ser un cambio drástico para las familias, sea que se queden en línea o pasen a educación en persona, pero queremos minimizarlo y pensamos que estamos en tiempo para hacer este movimiento de manera adecuada. Gracias, superintendente. Creo que esta segunda pregunta se aúna a esta. ¿Qué pasa con el modelo híbrido en la transición a persona? El plan original tenía 5 a 6 fases. En la segunda fase, estábamos en segunda fase y brincamos hasta la última. Esto me parece irresponsable, siendo que no todos los educadores están vacunados y que algunos van a ser los últimos en recibir la vacuna. Como decíamos, hemos visto las fases de educación segura a lo largo de muchos meses, viendo la seguridad de los empleados, la comunidad y tomando lecciones de otros distritos que han operado a través de esta pandemia también, tanto local como nacionalmente. Pensamos que donde estamos en este momento, con la vacuna más disponible para los empleados y compartiendo algunos de los datos que tenemos sobre el acceso a la vacuna, nos sentimos tranquilos de cómo esto está avanzando. Igualmente, hemos hecho esto en fases. Teníamos a los estudiantes de primaria ya 5 días a la semana y hemos visto buenos resultados, una experiencia positiva. Hemos empezado entonces ahora con la fase 3 para los estudiantes de secundaria. Hay algunos servicios específicos que van a empezar la próxima semana y esto nos entusiasma mucho poder empezarlo a operar. Al avanzar a la educación plena en persona, esta es la dirección que nos ha pedido el gobernador hacia la cual nos movamos. Lo hemos hecho de manera muy cuidadosa, asegurándonos de minimizar cualquier trastorno, sabiendo que ningún cambio está libre de trastornos, pero asegurándonos y poniendo en mente nuestro personal y alumnos. Gracias, superintendente. Una transición muy compleja, pero hay mucho pensamiento que se ha puesto en ella. Respecto a los estudiantes de secundaria, pueden salir del plantel y regresar durante el almuerzo. Sé que esta es una pregunta muy importante que están buscando los estudiantes. Cada secundaria va a determinar la política de almuerzo abierto o no, dependiendo de la capacidad de la escuela, sobre todo, se les permitirá o no salir a la hora del almuerzo. No hay una respuesta para todos igual. Gracias. Doctora Fearing, ¿podría, por favor, hablar de la experiencia que han tenido para aquellos que han escogido permanecer en educación a distancia? Sí, para los grados de sexto a 12, creemos que muchos de los maestros van a también tener la educación simultánea, van a atenderlos en salones y van a estar en vivo la educación a distancia para que puedan tener algún tipo de participación, que pueda haber más de estudiantes, maestros, que lo que puedan hacer más en persona. Así que los estudiantes que están haciendo solo educación a distancia posiblemente van a continuar con el sistema que ya está planeado con la currícula y las expectativas que se tienen para las instrucciones. Pero anticipo que los estudiantes de sexto a 12 va a haber más para hacer las sesiones en vivo con sus maestros y con sus compañeros y va a haber un poco más de interacción cuando sean las sesiones en Google Meet a través de sus computadoras. Gracias. La siguiente, presidente, tenemos una pregunta en cuanto a las escuelas. La señora Deber, le voy a pedir que responda esta pregunta. ¿Qué otros salones se ven y va a haber las distancias de 6 pies? Gracias, doctor Zambrino, por la pregunta.
Actualmente, las guías del Departamento de Minnesota, el Departamento de Salud de Minnesota y el Departamento de Educación de Minnesota es mantener 6 pies de distancia entre adultos y 3 a 6 de distancia entre los estudiantes. Así que actualmente estamos socializando los salones para tener el mínimo de 3 pies. Pero donde podemos, donde son los salones, mantener los 6 pies de distancia, vamos a tratar la manera de hacerlo. Así que gracias por la pregunta. Gracias a usted. Amber Spaniel, la siguiente es una pregunta relacionada con la salud. ¿Puede un estudiante que tiene síntomas como fiebre puede asistir a la escuela? Gracias por la pregunta. Eso es un buen recordatorio de que cualquier persona que tenga cualquier síntoma de enfermedad no deben asistir a la escuela, así como hemos aprendido en diferentes ocasiones. Síntomas que son menores puede que sea como alguna nariz, y puede haber si asisten a la escuela, pero realmente en este momento se les pide que por favor no asistan a las escuelas, que no vayan, monitoreen sus síntomas y siempre hable con el Departamento de Salud de su escuela, que pueden hablar acerca de los síntomas y para poder colaborar con ustedes con los siguientes pasos, porque de nuevo sus síntomas menores pueden ser síntomas de COVID y pueden que sean esta investigación más amplia. Así que muchas gracias por la pregunta. Es muy importante. Es una prevención alta para evitar los contagios. Gracias. Doctor Fearing, los estudiantes en distancia, educación a distancia que tienen educación van a tener escuela en tradición cuando los maestros están preparándose para los estudiantes que vienen en persona. Gracias por la oportunidad para aclarar esto. Así que todos los estudiantes de grado 6 a 12 no van a tener escuela empezando el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Los maestros de transición son el 1 de abril y los maestros van a trabajar en sus notas el 2 de abril. Los estudiantes no van a asistir a la escuela. Quiero utilizar este momento para decir que vamos a tener esta semana en una preparación de college y vamos a tener alguna actividad que esté en el sitio de web. Así que vamos a tener todos los estudiantes que puedan ingresar al sitio de web para puedan ver las sesiones, quien pueden participar, que van a ser en vivo. Los panelistas van a hacer tours de manera a los college virtual para poder tener ayuda y también para cualquier tipo de actividad que puedan participar que les pueda ayudar a hacer para prepararse para el college. Así que los niños de 6 a 12 durante esta semana de transición de 29 de marzo al 1 de abril, por favor, vean el sitio web de la escuela de actividades que puedan participar para poder hacer a que normalmente serían en persona en esta época del año. Gracias. Eso ayuda. Es una información importante. Tienen muchas oportunidades para los estudiantes aún. Sullivan, los estudiantes están preocupados que los estudiantes estén forzando que regresen. Los estudiantes sienten la presión de regresar, pueden poner el trabajo de sus maestros en peligro. ¿Podría hablar acerca de esto? ¿Es un rumor o es algo que está sucediendo realmente? Sabemos que a los estudiantes les importa y sabemos que a su familia les importa el personal y los maestros. Las decisiones son basadas para hacer en persona o poner en distancia. No pone ningún el riesgo el trabajo de los maestros. De hecho, MPS no ha dado no se ha dado ningún baja de los estudiantes y agradecemos que están viendo por sus maestros, interés de sus maestros. Gracias, yo también. Director Moore, ¿cómo se prioriza la educación socioemocional y la salud mental para los estudiantes de secundaria? Es una pregunta muy importante y he reflexionado muchísimo respecto a la salud mental y la educación socioemocional dentro del contexto. No hace mucho, el concepto de educación socioemocional y salud mental era de alguna manera un tabú y fue difícil internalizar o ver algunos de los retos que muchos de los estudiantes enfrentan. Lo primero que yo haría sería asegurarnos que los estudiantes tengan la oportunidad de compartir lo que están sintiendo y la voz del estudiante es sumamente importante. Ellos pueden tener muchas dificultades y no pueden expresar lo que están sintiendo o lo que tienen en la mente. Debemos reconocer el ser completo del estudiante
Y todas las mañanas vamos a tener una reunión matutina como oportunidad para que los estudiantes compartan lo que tienen en mente y compartan como seres humanos. Este es el propósito fundamental de esta actividad. Verificar cómo están los estudiantes, saber que están listos para lo que puedan encontrar y al final del día terminar también con una sesión. Los trabajadores sociales, consejeros que hemos contratado y muchos proveedores de salud, toda escuela tiene un contrato con un profesional de salud mental para tener ese apoyo que es necesario. Proporcionamos entonces este conocimiento en el estudio, en el aprendizaje socioemocional para que los estudiantes tengan lo que necesitan cuando lo necesiten. Quiero reconocer también que estamos entrando en un espacio muy difícil. Ya lo hemos estado con la situación de George Floyd, todo lo asociado con la pandemia. Y la próxima semana vamos a estar en el juicio. Sabemos que hay muchas tensiones socioemocionales en los adultos, el sistema, las familias y los estudiantes. Tenemos ya recursos identificados para esto como oportunidad para que los estudiantes compartan lo que sienten. También tenemos oportunidades para que los estudiantes y las familias se unan dentro de la ciudad a reuniones comunitarias. También tenemos acceso a materiales para los maestros y los salones de clases si desean continuar con algún análisis y hablar de asuntos que puedan surgir. Y simplemente hay que ver estos temas dentro del contexto histórico, raza, etcétera. Es una prioridad y lo vamos a hacer en las mañanas, en estas reuniones matutinas y en el cierre de nuestras sesiones, y esperamos tener estos recursos para los estudiantes cuando lo necesiten. De hecho, es una prioridad y una prioridad para el distrito, el aprendizaje socioemocional. Y tanto este año como el próximo tenemos inversiones adicionales en la educación socioemocional. Esto es quiénes somos y estamos orgullosos de decirlo. Gracias. Y gracias a todos los que se están uniendo esta mañana. Si se acaban de unir, sepan que tal vez su pregunta ya fue hecha. Como un recordatorio, este programa se está grabando y va a estar disponible el domingo por la tarde. ¿Tenemos más preguntas? Directora de BET, esperamos que los alumnos estén escuchando. En Edison High School, ¿qué se ha hecho para mejorar el flujo de aire en los salones de clase? ¿Las ventanas se abren? Gracias nuevamente por la pregunta sobre las instalaciones. MPS ha hecho grandes esfuerzos para mantener y mejorar todos los sistemas de ventilación en todo el distrito y poner mitigaciones adicionales, si queremos llamarlo así, para establecerlos durante COVID, según las recomendaciones del Departamento de Salud y la Asociación de Calefacción, Aire y Ventilación. En todo el sistema y el distrito, se ha cambiado a que haya la tasa más alta de filtración posible y también hemos agregado filtración altamente eficientes de partículas portátiles en los salones de clases en aquellos lugares donde no se pudo poner la filtración general a su nivel más alto. En este momento, de acuerdo a los lineamientos, se sugiere que se mantengan las ventanas abiertas, pero los sistemas están probados y diseñados para operar con las ventanas cerradas. Si las ventanas se abren, la circulación en el edificio no funcionaría como está diseñado. Por eso pedimos que, en lo posible, se mantengan las ventanas cerradas. Gracias. La siguiente pregunta, nuestros niños que van a estar moviéndose de salón en salón y de maestro a maestro,
No hay ningún valor que se sienten en un salón todo el día en sus computadoras ingresando a diferentes maestros. Por favor, expliquen cómo va a ser un día de regular de los estudiantes, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, Susan Brindo. Y esto también se había mencionado anteriormente. Así que sé que eso están, las personas están pensando. Los estudiantes van a cambiarse de salones. Así como cuando estaban antes de la pandemia, cuando estaban en persona, los estudiantes van a estar en un salón, una campana va a sonar, se van a levantar y van a moverse, van a hacer asociación y van a ir a asistir a su siguiente clase. Van a tener el siguiente curso durante la semana, así como tienen a los especialistas, consejerías. Los directores también han pedido que los niños que puedan salir un poco. Así que se va a ver lo más posible antes de la prepandemia. Gracias. Gracias, asociado Ray. Asociado Cox, la distancia social es realmente importante. Y si es así, ¿cómo espera que los estudiantes se mantienen 3 pies de distancia? Y no debería ser 6 pies, ya que COVID, ya que los estudiantes de preparatoria. Sí, la distancia social va a ser una estrategia de mitigación importante que tenemos nuestras herramientas a nivel secundario. Para los estudiantes, MDH, el Departamento de Salud de Minnesota y el Departamento de Educación de Minnesota requiere 3 pies y recomienda 6 pies. Vamos a hacer nuestros salones para que puedan para asegurarnos que tengan la distancia, que sean 3 pies de distancia. Y esto también es un buen recordatorio para los estudiantes que puedan mantener esta distancia de 3 pies. Vamos a utilizar tiempos de transiciones en los pasillos. Vamos a utilizar estrategias fáciles y efectivas para que los estudiantes puedan moverse en esas áreas y de regreso a sus eventos. El espacio físico les va a recordar acerca de la distancia de 3 pies. Gracias. Director Spaniel, en cuanto a las máscaras, van a estar disponibles para estudiantes. Y si es necesario, ¿puede una persona donar estas cubrebocas o para darles a estudiantes o al personal? Sí, sí van a tener extras cubrebocas para personal. Y de nuevo agradezco a la asociación que tenemos. Así que están viendo para eso. Recomiendo que hable con su líder de las escuelas y hagan un equipo para ver qué tipo de opciones están disponibles para poder, si es que existen estas donaciones. Gracias. Sí, oficial Sullivan, durante la educación a distancia, los estudiantes tienen un día flexible de aprendizaje. ¿Cómo va a ser este día una vez que los maestros regresen a las instalaciones en persona? Sí, para el contexto de flexibilidad sugerido por parte del gobernador que nos requería que tuvimos 30 minutos de preparación para los maestros para darle apoyo a la educación a distancia. Y vamos a continuar dándole siguiendo esas órdenes. Y estamos buscando el día de flexibilidad, cómo estamos personando el horario del personal y cómo aprendemos más y más y tenemos la información de cuántos estudiantes están optando para en persona. Vamos a poder finalizar el horario a nivel secundario y vamos a darle más información a nuestros familiares, incluyendo cómo se vería un día regular. Gracias. Muy bien, nuestra siguiente pregunta, ¿cómo van a tener asociación con Metro Transit y con seguridad en los trenes y los buses? ¿Cómo van a asegurar la distancia y también la seguridad en general? ¿Va a haber algún tipo de buses diferentes en diferentes rutas cuando existen en el horario escolar o hay algún otro plan que estén jefe de red? Gracias, doctor Sabrina. Sí, estamos trabajando de manera cercana con el Departamento de Metro Transit para empezar a nuestra aplicación de los estudiantes de preparatoria una vez que los estudiantes regresen el 12 de abril. Así que eso es lo que están practicando, es agregar a diferentes buses de y para la escuela en el horario de una vez que la escuela empiece. Así que ellos saben qué planes vamos a tener para poder regresar a los estudiantes. Estamos trabajando juntos para asegurarnos que tengamos la capacidad para los estudiantes de preparatoria una vez que ellos regresen a las clases. Y es como relacionado con la seguridad de los buses. En cuanto a las paradas de buses, vamos a continuar a trabajar con Metro Transit, nuestras prácticas de seguridad y nuestras guías para los estudiantes.
mientras que obtienen sus tarjetas GoToCards. También estamos desarrollando unas guías para nuestras escuelas para que puedan hablar con sus estudiantes acerca de la experiencia de cuarentena con Metro Transit, particularmente durante este momento que estamos en pandemia y las diferentes operaciones que existen. Así que van a haber recursos disponibles para nuestras escuelas y nuestros estudiantes para que puedan hablar acerca de las que esperan el bus y de la experiencia del Metro Transit. Gracias. Gracias. Sé que la seguridad para nuestros estudiantes es la prioridad más alta. ¿Cómo va a ser la educación física, doctora Fearing? ¿Cómo va a funcionar y cómo se van a poner a los niños en los salones pequeños? De 6 a 12, de acuerdo a los lineamientos de salud, los niños pueden hacer su clase no de educación física, no en su clase de instrucción. Todos deben utilizar su mascarilla, a no ser que tengan una condición física. Y cuando el clima lo permita, pueden estar afuera. También hay que pensar cómo va a estar estructurada la clase. Nos vamos a enfocar en deportes más individuales, no en equipos que tengan contacto físico. Por lo tanto, se van a hacer ajustes a las actividades que permitan el espaciamiento social. Sí vamos a proporcionar lineamientos a los administradores de los edificios y a los maestros de educación física respecto a cómo utilizar el espacio, cuáles son las expectativas, cuáles son los lineamientos de salud y seguridad, cómo desinfectar el equipo entre clases si se utiliza. Y si se manda equipo, si se mandó equipo a la casa cuando estaban a distancia, sería excelente que puedan traerlo a la escuela para que tengan equipo individual que puedan utilizar para no compartirlo durante el tiempo de clases. Gracias. El director Moore habló de el bienestar socioemocional y creo que hay una pregunta pertinente para usted. ¿Qué se podría hacer si surge un pleito físicamente? Gracias. Una de las cosas más importantes que puede hacer nuestro personal es construir relaciones entre los estudiantes para evitar algo así. Quiero recordarles a todos que esta es nuestra primera responsabilidad como personal, asegurarnos de que se eviten estos incidentes. Si suceden, seguiremos los lineamientos que se han establecido previamente, porque el bienestar de los estudiantes es lo más importante para nosotros. Continuaremos con los lineamientos que teníamos antes de esto. Todo va a ser como era en el pasado, utilizando las técnicas que van avanzando según sea necesario y las estrategias que se nos han enseñado de acuerdo a la prevención de crisis. Gracias. Directora Cox, ¿cuál es el umbral de subida de casos que llevaría a regresar a educación a distancia? ¿Y esto sería por cada escuela? Sí, empecemos a nivel de las escuelas. Si toda la escuela tuviera una tasa sintomática de 5% de personal y estudiantes, cerraríamos esa escuela por un periodo corto de tiempo para asegurarnos de que las infecciones y los periodos de exposición pasen y podríamos después volver a abrir de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Salud y mediante su consulta. En cuanto a cerrar todo el distrito, esto estaría a discreción del superintendente y su equipo de planificación. También el gobernador podría hacer esto en todo el estado de Minnesota. Gracias. Directora Ray, ¿puede explicar por qué las escuelas medias están regresando hasta el final que el resto de los grados? Sí, creo que esta respuesta podría ser por último, pero no menos importante. La razón principal es que vimos a los estudiantes que se están matriculando y se necesita tiempo entre la inscripción y el asegurarse que haya transporte para los estudiantes de escuela intermedia.
Por ejemplo, los de bachillerato van a ir en carro o en el bus de la ciudad. Pero los niños de escuela intermedia necesitaban, para ellos necesitábamos más tiempo para establecer las rutas y ver cuál era la demanda. Gracias. Director Spaniel, ¿cuál es el protocolo si uno o más niños o algún estudiante tienen COVID? Así que MPS ha sido identificado si es que hay algún caso de COVID-19, sea directamente por parte del personal o de la familia o por el Departamento de Salud. Una vez que tengamos la información, vamos a ver cada caso de manera individual. Una vez que tenemos una revisión, y que veamos el periodo de infección, porque queremos saber si es que alguna exposición con el Departamento de Minneapolis, vamos a trabajar con ellos para averiguar cuáles serían los siguientes pasos. Así que si vemos un caso, un contacto cercano, que tenga la exposición, tenga la información necesaria que sea cuarentena, o que nos puedan dar la información. Al parecer tenemos problemas de conectividad. Y de nuevo, hacernos con las familias para que puedan saber si hay algún caso. Y lamento mucho que sea. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. ¿Quiere agregar algo más? Sí, creo que la última parte de lo que Amber mencionaba es que queremos asegurarnos que todas nuestras familias y el personal si es que hay un caso en el edificio, nos van a ser notificados a través de una carta o un correo electrónico. Muchas gracias. Muy bien, doctor Hallsberry. Esto es por parte de un padre de familia que actualmente está trabajando en casa. Si eso cambia durante el resto del año escolar, mi hijo puede cambiar en persona. Gracias por la pregunta. Sí. Sí, puede cambiar su decisión en cualquier momento. Las familias tienen que entender que, sin embargo, de moverse en persona a educación a distancia puede suceder de manera inmediata. Sin embargo, moviéndose a distancia a persona, después del periodo de registro, puede tomar al menos 2 semanas. Familias sí pueden cambiarse, pero si mueven de una dirección, puede tomar hasta 2 semanas, lo que están mencionando. Así es. Sí, gracias. Superintendente Graff, los grados de quinto y sexto asistieron antes de los de pregrado. ¿Por qué toma 2 meses para seguir los siguientes grados? Hay un par de situaciones que vimos. Lo primero es que los requerimientos de las guías de seguridad para los niños de primaria fueron modificadas de manera significativa y, de hecho, nos dio acceso para morir de manera rápidamente en cuanto a regresar. Uno de los requerimientos es que tenemos que tener 2 semanas entre los grados. Y estamos operando de esa manera, el gobernador mencionó, y de nuevo, que cuando tenemos esas guías ajustadas de manera para educación secundaria, aunque no había sido abierto de manera primaria, dio una oportunidad para ajustar nuestra educación a distancia, pero no tenemos los requerimientos sin entender quién quiere estar en persona, quién quiere permanecer en educación a distancia. Tenemos los requerimientos de desarrollar todos nuestros horarios de transporte y las rutas. Tenemos los requerimientos de todos los maestros y de los que tienen licencias y asegurar que los horarios estén desarrollados y la planeación con los maestros. El momento de nuevo que tenemos que creemos que ha sido retrasado, pero está avanzando en los niños o la secuencia que esperamos de una manera operacional en el distrito con la complejidad que tienen. Gracias, superintendente. Gracias de nuevo a todos que se están. Si acaba de unirse, por favor, tenga en cuenta que es posible que se haya formulado su pregunta. Como recordatorio, este programa se está grabando y estará disponible para su reproducción el domingo por la tarde. Director Matlock, es una pregunta seria. De parte de un miembro de la familia, me preocupa el incremento de las guías. ¿Qué van a hacer para asegurarse que nuestros niños estén seguros una vez que tomen el bus y cuando lleguen al salón y de nuevo entren a las escuelas? Gracias.
Para empezar con el hecho de que todos estamos preguntados por cualquier grado de violencia en la ciudad, describe así que la prensa. Por eso tenemos una asociación con nuestros socios de afuera, de la prevención de violencia. No es como el Givet también menciona que tenemos asociación con el Metro Transit, cómo van a monitorear las paradas de bus y los buses. Y también tenemos la oportunidad para poder de las zonas de caminar. Y también tenemos socios con unas agencias de que estamos afuera para poder ver cómo podemos darle apoyo a esas paradas de bus que están fuera de la comunidad. Pero es de nuevo con las asociaciones que tenemos para asegurarnos que estén seguros. Y también les motivo a que la comunidad que hagan todo lo que puedan hacer para poder ayudar a ese tipo de situaciones que están sucediendo. Gracias. Asociada Fox, ¿cómo las escuelas van a utilizar las máscaras como que sean de manera apropiada, que no sea debajo de la nariz? ¿Cuál es el plan para poder hacer la cubrebocas correcta y cuáles van a ser las consecuencias si es que no las cumplen? Le pregunté a los directores y no he recibido la respuesta. Sí, estamos pensando en cuanto al cubrebocas. Una de las cosas que hemos visto en otros niveles es que los estudiantes están utilizando con esta de no utilizar ningún cubrebocas cuando están cerca de otras personas. Así que no hemos visto que ha sido un problema muy amplio en las escuelas de primaria. Así que anticipamos que nuestros estudiantes de preparatoria van a entender que esto es una estrategia de mitigación y que queremos, si queremos estar en persona, esto es lo que vamos a tener que hacer para mantenernos todos seguros. Vamos a mantener recordatorios. Se les solicita a los estudiantes que a la hora de entrar y se les usa todos los protocolos de seguridad, así que van a haber recordatorios a través de eso. Para mí siempre es entender la funcionalidad del porqué. ¿Por qué es que hay detrás del uso correcto de la cubrebocas? Así que estamos asegurando que les damos apoyo al personal, a nuestros directores, a sus decanos, a nuestros asistentes de educación especial, así como los trabajadores de educación, como otra persona que trabaja. Que también estamos tomando el tiempo para hablar a los estudiantes acerca del porqué, para poder entender por qué mientras seguimos avanzando. Así que vamos a darles un acercamiento, un nivel de entender que esto es para que lo pueda suceder lo mejor en nuestra comunidad de la escuela, para poder entender cómo podemos ayudarles para utilizar cubrebocas de manera correcta. Gracias, Superintendente Cox. Creo que hay preocupaciones de los niños de primaria y han estado haciendo un trabajo increíble. Así que esperamos que los niños de preparatoria también vayan a hacer de la manera correcta el trabajo. Doctora Harris-Berry, ¿van a poder participar los estudiantes en deportes de verano de primavera? ¿Esta es la respuesta más corta? Sí, aunque estén a distancia. Sí, van a ser elegibles para jugar deportes durante la temporada de deportes. Excelente, gracias por eso. Mi estudiante tiene clases en su mayoría PSO. ¿Cómo va a impactar esto? La universidad que está proporcionando las clases PSO va a estar en comunicación con ustedes y el estudiante para explicar si son más clases en línea o más en persona. Yo le diría a los estudiantes que revisen con su consejero escolar para saber si las van a recibir dentro de la escuela o si se ajustan o hay que hacer algún cambio en su horario. En caso de que no sea posible, se va a dar prioridad a los cursos de la escuela sobre los PSO, pero hay que estar en contacto con la universidad. Una pregunta de transporte. ¿Cómo podemos conseguir los autobuses para quienes no tienen transporte? Metro Transit va a tener un servicio si su alumno tiene es elegible para Go To Cards. Esto se va a distribuir y al principio de las clases normalmente hay algunos días de gracia en que los conductores de Metro Transit dan tiempo a los estudiantes si no han escogido los carros con anticipación. Ya quedan solo unos días para regresar. ¿Es necesario tomar una semana completa
para la transición, considerando dónde están los estudiantes? Sí, ha sido una locura el que ya haya pasado un año a través de este proceso, pero de acuerdo a los lineamientos de apertura, se necesita que se les dé a los maestros 2 a 5 días y los maestros de secundaria van a tener que hacer mucho trabajo de desarrollo profesional, programación, asegurarse de cómo están sus salones para que sean seguros en cuanto al requisito de distanciamiento social y todas las demás cosas que se necesitan hacer en preparación al regreso de los estudiantes antes de que estén en el plantel. Se necesita ese tiempo, pero como mencioné antes, en el sitio de MPS tenemos información sobre la transición y actividades y servicios que normalmente se ofrecen en ese tiempo del año. Sus estudiantes pueden participar en ellos y se les va a dar apoyo, especialmente en este tiempo crítico en primavera. Queremos asegurarnos de que ellos sigan participando en su aprendizaje, pero el personal necesita el tiempo en esta transición para prepararse y estar listo para avanzar a la siguiente etapa. Gracias. Director Wagner, ¿cómo maneja la diferencia de requisitos de distancia entre primaria y secundaria? Febrero ha sido un tiempo emocionante por el regreso a clases. Continuamos priorizando los planes de salud y seguridad y estamos muy entusiasmados de que regresen los estudiantes de secundaria. Los líderes van a estar modificando a profundidad sus planes de salud y seguridad para cumplir las recomendaciones para asegurar que sus planes de seguridad sigan las recomendaciones de distanciamiento social en la cafetería y en los salones de clase. Gracias. Superintendente Graf, MPS está abierto a las decisiones de las familias o a que las cambien, pero esto puede ser muy complicado. Sí, quiero reconocer nuevamente que esta decisión es difícil para las familias, pasar a en persona o permanecer a distancia. Nos quedan, especialmente cuando quedan más o menos 6 semanas de clase, y queremos asegurarnos de adaptarnos a las familias de la mejor manera dentro de esta pandemia. Los virus pueden cambiar, afectar a las familias de diferente forma. Y como mencionó la doctora Berry, si una familia elige ir de educación presencial a distancia, podemos hacerlo muy rápidamente. Debemos estar preparados si hay algún caso confirmado. Pero moverse de distancia a en persona, si se cambia de parecer, se va a requerir de 2 semanas porque se necesitan varios ajustes y recomendaciones para dar apoyo a este cambio. Vamos a permitirles, sí, a las familias que cambien de opinión, pero hay que tomar en cuenta que se necesitan cambios significativos para hacer estos cambios. Gracias. Directora de BED, veo otra pregunta de transporte. ¿Cómo utilizamos las paradas de autobús para los alumnos de 11º? Metro Transit tiene un planificador en línea donde uno puede anotar su destino, en este caso, la secundaria, y van a obtener cuál es la mejor parada de autobús. Si no tienen acceso a esto, llamen al Departamento de Transporte y ellos les pueden ayudar para determinarlo. También le voy a hacer a usted la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a averiguar qué medidas de seguridad están tomando en la preparatoria? Muy buena pregunta. Hemos dado a nuestras escuelas una información para poder documentar el plan de seguridad. Así que las escuelas están llenando esta información. La intención es que se comparta con nuestro personal y nuestras familias. Así, de esta manera, ellos pueden ver que la escuela tiene un plan específico en cuanto a la llegada y salida, entre la transición entre salones, cómo va a ser el periodo del lunch,
cómo van a hacer la limpieza y la desinfectación, cómo es, cómo sería un día a través de toda la escuela, que va a ser detallado en este plan de seguridad que deberían de recibir de parte de la escuela en la siguiente semana. Muy bien. Asociado Reid, tengo una pregunta. Alguien está escribiendo por su niño de séptimo grado. ¿Cómo va a ser esto de para los ancianos para el almuerzo? ¿Va a ser en el salón o en el salón? Muy buena pregunta. Esperaba escuchar por parte de los estudiantes. Espero y me alegra responder esa pregunta. Lo que se recomienda es que mantengan un grupo pequeño de estudiantes para que puedan disfrutar sus comidas, siempre con las 6 pies de distancia en sus grupos que sean, que pueda ser. Cada escuela va a mantener una asignación de asientos en la cafetería. Los estudiantes deben sentarse con el mismo grupo para todas sus comidas. Este asientos asignados es requerido para que si es que existe algún tipo de exposición. Gracias. Y hablando en cuanto del contrato, es una pregunta para usted. ¿Cuáles son los planes para ver el rasgo y la transparencia completa en cuanto a la transmisión o la infección de las personas en la escuela? Sí, nuestro tipo de contagio ha sido desde primavera, como desde que tenemos en las escuelas, niños cuidados de niños. Los estudiantes que tienen y nuestro personal están entrenados que tienen que utilizar este MDH en cuanto al mapa para poder de qué está disponible del Departamento de Educación. El Departamento de Educación tiene un rastreo que está en nuestro sistema. En cuanto a la transparencia, una vez que hay un caso positivo en nuestro edificio, la familia y el personal van a ser notificados a través de un correo electrónico o una carta con una notificación general diciéndoles que hay un caso en las instalaciones, cuáles son los recursos que tienen para averiguar si es que tiene algún tipo de síntoma. Y también si van a nuestro sitio web, nuestro COVID Interaction Dash tiene un grado de casos positivos la semana anterior. Así que pueden averiguar qué escuelas tienen casos positivos allí. También tenemos un enlace en esa información del Departamento de Salud que informa qué escuelas han tenido los contagios. Si son 5 o más casos en la escuela en un periodo de 2 semanas, pueden también asegurar esa información a través de este sitio web. Y feliz estoy de reportar que eso porque es una estrategia de mitigación y MPS no ha estado en esa lista. Gracias. Dr. Farron, ¿cómo va a ser la clase de música? Y espero que los estudiantes que no están jugando un instrumento en el salón, ¿cómo no lo pueden hacer a utilizar su cubrebocas? Sí, es una buena pregunta. La que muchos de nosotros tienen algún tipo de clase instrumental. En el salón de instrumentos deben utilizar la máscara, así como también el maestro en todo momento. O lo que pueden es utilizar un instrumento específico o que puedan utilizar. Así que hay guías específicas para los maestros de música. ¿Qué instrumentos van a utilizar en este escudo? Que podría ser como una transparencia o una máscara o tal vez otro tipo de instrumento. Hemos ordenado PPE, equipo de PPE para esos maestros para que puedan para utilizar sus instrumentos. De manera similar, cualquier otro curso donde tienen que compartir algún tipo de recursos y material, no deberían de compartir los instrumentos. La excepción sería los instrumentos de percusión, pero tenemos guías específicas como desinfectar los instrumentos de percusión. Así que, de nuevo, queremos que nuestros estudiantes mantengan esa distancia de 6 pies y que también va más una guía más específica de los maestros, para los maestros de música que los padres deben tener acceso por parte del director o de los partes del maestro. Pero vamos a continuar con las clases instrumental para que podamos escuchar la música por parte de nuestros estudiantes. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, ¿cuál es el tiempo que se le ha dado para la educación simultánea para asegurarse que ambos, en persona y educación a distancia, sean tratados de manera igual y proteger a los estudiantes para que estén en nuestra instancia, así que las personas no pueden monitorear el chat y también la educación en persona al mismo tiempo? Creo que usted ha trabajado en esa parte de la tecnología para el apoyo a esto. Sí,
En el departamento de IT tenemos maestros que se están enfocando en apoyarle a otros maestros con integrar la tecnología entre la experiencia tecnológica. Vamos a tener entrenamiento y módulos para otros recursos para darle apoyo a otros maestros que tienen educación simultánea. Gracias. Muy bien, nuestra siguiente pregunta. No he visto ninguna pregunta que sea de manera frecuente que ha sido en los webinars. ¿Cuál es la expectativa para compartir información con los padres de familia para un seguro regreso? Gracias por la pregunta. Antes que nada, quiero decirles que hay una preguntas y respuestas que están disponibles en el sitio web. Y también hay muchas de las escuelas tienen una manera creativa para responder a esas preguntas y las expectativas que tienen en videos en sus páginas web. Lo que eso menciona es que seguimos avanzando, trabajando en la administración de las escuelas, que las escuelas específicas de las escuelas sean respondidas y estén disponibles en los sitios web de las escuelas. También, ¿cuáles son las expectativas de que las familias que se ha indicado, si es que sea en persona o educación a distancia, que alguien de la escuela va a estar comunicándoles para resolver sus preguntas, cualquier pregunta que puedan tener? Muy bien. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes de preparatoria van a tener los mismos maestros una vez que tuvieron cuando estaban en educación a distancia? Es la meta de la administración de las escuelas y los consejeros mantener los horarios de la misma manera y consistente, ya sea en persona o en distancia. Pero lo que eso significa es que hay mucha complejidad y diferencias en los horarios que tienen que tomarse en consideración, y puede que sea requerido que algún maestro o un estudiante que pueda continuar con una clase en particular. Pero de nuevo, la meta es mantener las escuelas el horario de manera consistente. Gracias. Director Espanel, la temperatura se va a tomar cada vez que entren a la escuela. No se van a tomar. Se está recomendando que no sea así. Y una de nuestra estrategia de mitigación es que los estudiantes se mantengan en casa en primer lugar si se sienten mal. Gracias. Tanto de los estudiantes de secundaria como bachillerato que utilizan aparatos personales, lo van a seguir utilizando, pero ese aparato, ¿cómo se va a desinfectar? ¿Y por qué no se les puede asignar un aparato para utilizar tanto en la escuela como en la casa? Aquellos estudiantes que han utilizado tecnología personal, se les va a dar un aparato que pueda tener su nombre y se guarde en la escuela. En este momento tenemos suficientes, pero continuamos teniendo algunos que han sido dañados, necesitan reparaciones, y continúa habiendo cierto retraso entre la producción y la entrega de aparatos. En este momento tenemos suficientes para todos los estudiantes, tienen acceso a un aparato. Si necesita ser desinfectado, vamos a contar con elementos para desinfectarlos en los salones, y los estudiantes y las familias pueden verificar con su escuela si necesitan un aparato. Va a haber tiempo suficiente para que los estudiantes cumplan con los procedimientos en las escuelas. Hay niños que nunca han estado antes en la escuela. Excelente pregunta. Va a haber un espacio de tiempo de un día para aquellos de noveno que van a regresar el 12 de abril y sexto el 19 de abril. ¿Tenemos todavía algunas preguntas? Superintendente, ¿tiene algún comentario de conclusión? Sí, quiero agradecer a todos por unirse a nosotros esta mañana. Sabemos lo difícil que son estas decisiones. Agradecemos a todos los estudiantes, personal, maestros y administradores, al igual que a las familias, por trabajar en asociación con nosotros durante este tiempo tan difícil. Gracias.
por acompañarnos y gracias al personal por responder las preguntas. Gracias, superintendente. Ustedes pueden volver a ver esta presentación completamente en la reproducción a partir del domingo en la tarde. De sexto a 12 y Transition Plus deben de registrar su opción de quedarse en educación a distancia o en regresar en persona antes del 9 de marzo. Si tienen cualquier problema para llenar la forma, incluyendo el idioma, llamen a nuestros teléfonos. Cada estudiante necesita inscribirse de manera separada. Quien no se inscriba mediante este formato, automáticamente se considerará que va a estar en persona. Visiten el sitio de MPS y busquen la forma de registro en la página principal. Pueden hacer cambios para antes del 9 de marzo y la forma que se entregue más cerca de la fecha será la que se le dé prioridad. Gracias por unirse con nosotros. Que tengan un lindo fin de semana y disfruten el clima de primavera.